Nos reunimos como familia para dar gracias a Dios por las maravillas que hace en favor nuestro. Vivamos con fe este santo sacrificio en el que Dios Padre nos muestra su infinito amor en su Hijo Jesucristo. Celebremos con fe y piedad esta Eucaristía. No me escondas tu rostro, Señor. Buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Un cordial saludo, queridos hermanos. Aquí en Amén Comunicaciones queremos recibir este domingo, la gracia del Señor, el gozo de la resurrección, la alegría de los hermanos que se reúnen a escuchar la palabra y a compartirlo vivo entre nosotros. En este domingo, de una manera especial, oramos por la salud y bienestar de la familia Rivera Giraldo. Oramos por la salud de José Darío Giraldo Cardona. También por el cumpleaños de Estefanía Salgado Restrepo. Oremos por todas nuestras necesidades y que sea la unidad en el amor la característica que brille ante el mundo que necesita de tanta luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebremos con dignidad estos sagrados misterios. En este domingo, día del Señor, pidámosle perdón por nuestros pecados, perdón porque no hemos sido suficientemente misericordiosos, porque no hemos confiado plenamente en su misericordia, porque quizás hemos omitido el amor y el servicio que podíamos prestar a nuestros hermanos. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que, en nombre de tu amado Hijo, merezcamos abundar en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo, y no te desentiendas de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia. Detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá: aquí estoy. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el alma afligida, así brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el justo brilla en las tinieblas como una luz. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Porque jamás vacilará, el recuerdo del justo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Su corazón está seguro, sin temor, reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo mismo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me precede hacer cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo.
No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Protagonista de las lecturas de este domingo es la luz que brilla en las tinieblas. Cantábamos en el Salmo, el justo brilla en las tinieblas como una luz. La luz que logra romper la oscuridad, nos va narrando el libro de Isaías. ¿Cuándo se rompe la oscuridad? ¿Cuándo el justo brilla como una luz? ¿Cuándo se van resquebrajando esas condiciones que han ocultado la belleza, han ocultado la grandeza? ¿Cuándo irrumpe la luz? Dice, entonces surgirá tu luz como la aurora. Entonces clamarás al Señor. Cuando eso ocurra, brillará tu luz en las tinieblas. En muchas ocasiones se dice que para vencer o romper la tiniebla hace falta solamente una pequeña luz. Y una pequeña luz asociada a otra pequeña y a otra tanto, va haciendo que se venza la oscuridad. Esa es la importancia de ser luz. A veces corremos el riesgo de apagarnos, de dejarnos ocultar, de desfallecer, de decepcionarnos frente a las múltiples manifestaciones del mal, las múltiples manifestaciones de la injusticia, de la guerra, de tantas situaciones que son oscuras, que no nos dejan ver con claridad un futuro, ni siquiera un presente agradable y digno. Es más, la oscuridad se cierne sobre nosotros de tal manera que logra engañarnos, que logra ocultarnos, que logra ocultar la verdadera luz. Hoy por hoy nosotros debemos, como el Señor Jesús nos pide en el Evangelio, ponernos en alto, sacar a relucir el Evangelio. Porque lo que luce, lo que brilla es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que luce y lo que brilla es el talante de un ser humano que alcanza la medida de Cristo, que ilumina como Cristo. Esa es la luz que va a cambiar tantas oscuridades. Hoy necesitamos ciertamente cristianos que se comprometan allí, como nos lo dicen estas lecturas, que se comprometan a dar parte de tu pan al hambriento, a hospedar, a ayudar al que no tiene vivienda ni techo, a ayudar al que no tiene vestido. Es la luz de la misericordia de Dios. Eso es lo que realmente separa de la oscuridad. Nosotros, como cristianos, tenemos una tarea fundamental: iluminar. Y si tenemos esa luz, no dejarnos esconder ni opacar. No está puesta una luz para ser escondida. No está puesta una ciudad sino para ponerse en lo alto, para iluminar. Esa es la tarea del cristiano. Hoy, cuando tantas cosas se ponen en entredicho, cuando la verdad incluso trata de ponerse en duda, cuando los paradigmas de una civilización, de una humanidad que alcanza su plenitud, se van poniendo, digamos, en entredicho, en relativismo, cuando pasamos de la verdad a la sola opinión, a un solo sentido y un sentir diluido y machacado, manoseado, ¿sí?, direccionado, para que nuestra sociedad sea cada vez más manipulable. Porque donde no vemos, donde permanecemos en la oscuridad, donde va pululando, ¿sí?, esas categorías de moralidad baja, de humanidad con bajos o muy recortados criterios de verdad, somos muy manipulables.
somos una sociedad y una iglesia que podría caer entonces en el manejo de cosas oscuras. Hoy se necesitan cristianos más valientes. El Señor nos necesita con una luz que verdaderamente brille, que ponga un norte, que disponga para el encuentro de lo verdadero, de lo justo, de lo noble, de lo bello, de la grandeza de una humanidad que es digna no por falsas libertades que lo degradan, sino que es digna por la libertad de constituirse cada vez en mejor persona, en mejor ser, en aquellas categorías y aquellas características de valor que engrandecen esas ideologías oscuras que tratan de empequeñecernos, de hacer todo pequeños relatos y pequeños sentires, y no la grandeza de una humanidad que alcanza su plenitud, son los relatos que hoy por hoy tratan de ocultar la verdadera luz. Hoy nosotros, cristianos, iglesia católica, estamos llamados a renovar nuestro compromiso con Cristo, que es la luz del mundo, con Cristo que ilumina nuestro corazón, nuestro ser, nuestras obras, nuestro pensamiento, nuestra doctrina, nuestra justicia. Un Cristo que ilumina desde el Evangelio aquello que somos y que debemos ser y la medida que debemos alcanzar. Una sociedad y una iglesia que, según los criterios del Evangelio, que conducida por la verdad de una dignidad de hijos de Dios a la medida de Cristo, será plenitud de luz. Brillará entonces tu luz, brillará entonces la aurora a una humanidad que está llamada a la plenitud, a las grandes cosas de Dios. Una humanidad que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios para alcanzar la felicidad, la realización. Y esa felicidad y esa realización pasan por la justicia y el derecho. Por la justicia entre todos como hermanos, por el derecho de aquellos que deben ser entonces reivindicados, por una misericordia que se hace efectiva y que logra alcanzar a los más pequeños, a los más humildes, para dignificarlos también y hacerlos a su vez luz en medio de este mundo. Pidámosle al Señor que nos ayude en el ámbito familiar a ser cada vez más luz, en el ámbito de nuestro entorno laboral, social, a iluminar con los valores del Evangelio, a hacer posible y viable una gracia de Dios que se va construyendo y que va haciendo de este mundo la realidad del reinado del amor de Dios. Que así sea. Hermanos, vamos a hacer nuestra profesión de fe. En ella nos comprometemos a esparcir la luz de Dios, la luz de Cristo en nuestras realidades humanas. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos pidiendo al Señor por nuestras necesidades, como iglesia, como sociedad, como familia y nuestras necesidades personales. Por la Iglesia Universal, llamada a anunciar el Evangelio, para que se mantenga en la unidad y en el amor, llevando a todos el mensaje de salvación, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Padre de bondad, escúchanos. Por los líderes y gobernantes de los pueblos, para que con un corazón generoso
se entreguen por completo al servicio de todos, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por aquellas personas que han perdido la esperanza, para que abran su corazón a Dios y vivan el amor que de Él procede, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por todos los enfermos que sufren, para que descubran en todos los bautizados el rostro misericordioso del Padre que los acompaña en sus dolencias, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por quienes estamos celebrando esta Eucaristía, para que con alegría y responsabilidad logremos responder al llamado que Dios nos hace de ser sal y luz del mundo, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Señor Dios nuestro, que hiciste más dignas estas criaturas para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que además lleguen a ser para nosotros sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque Él, con su nacimiento, restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte, destruyó nuestro pecado. Al resucitar, nos dio nueva vida. Y en su ascensión a ti, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Ricardo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios y Auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios y hermanos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Hermanos, este es Cristo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de Oremos. Oh Dios, que quisiste que participáramos de un mismo pan y de un mismo cáliz, concede a quienes hiciste uno en Cristo vivir de tal manera que alegres demos fruto para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente y lléname de paz. Madre, madre.
cómo superar el sufrimiento? En febrero, cuando celebramos la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, en la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes, te invitamos a una temporada de reflexiones. Algunos pensadores dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es evitable. Al iniciar un nuevo año de retos en la economía, la familia, la sociedad, la salud, aprende que nadie como Jesucristo sufrió física, emocional y espiritualmente como Él lo hizo. Nos enseñó un camino para canalizar y superar el sufrimiento. Pero sobre todo, nos dio grandes lecciones para encontrar fortaleza, paciencia y esperanza más allá de la adversidad. Encuéntranos todos los martes y jueves de febrero a las 9 a.m. en vivo, en Facebook Live y YouTube, en Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!